Vámonos con imágenes hasta Sudamérica, donde dos colombianos procedentes de Costa Rica fueron detenidos por transportar más de $200,000 en sus estómagos. Esto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Perú, donde las autoridades detectaron las cápsulas que contenían el dinero dentro del cuerpo de los viajeros mediante una máquina de rayos X. Permanece internado y esposado a esta cama del hospital Daniel Alcides Carrión. La razón, ingirió junto a su cómplice más de 200 cápsulas con miles de dólares que intentaban sacar del país. Esta pareja de colombianos llevaban escondidos en sus estómagos nada menos que $208,000. Ambos fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez cuando se disponían a viajar a Colombia procedentes de Costa Rica. Se descubrió además que entre sus pertenencias habían casi $20,000 de contrabando. Los ciudadanos colombianos fueron identificados como Eduardo Sepúlveda Rodríguez, de 37 años. Él llevaba 111 cápsulas equivalentes a $111,000. Su compatriota Edinson Carrillo Mogollón tenía en el estómago $97,000 escondidos en 97 cápsulas. Ambos extranjeros fueron puestos a disposición de la División de Lavado de Activos de la Dirandro.